Liturgia de las horas, vísperas, oración de la tarde. 17º domingo del tiempo ordinario, primera semana del Salterio. Santiago Apóstol, 25 de julio de 2021. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Pues que siempre tan amado fuiste de nuestro Señor, Santiago, apóstol sagrado, sé hoy nuestro protector. Si con tu Padre y con Juan pescabas en Galilea, Cristo cambió tu tarea por el misionero afán. A ser de su apostolado pasas desde pescador. Por el hervor del gran celo que tu corazón quemaba, cuando Cristo predicaba aquí su reino del cielo, hijo del trueno, llamado fuiste por el Salvador. Al ser por Cristo elegido, por él fuiste consolado, viéndole transfigurado, de nieve y de sol vestido, y por el Padre aclamado en la cumbre del Tabor. Cuando el primero a su lado en el reino quiere ser, Cristo te invita a beber su cáliz acibarado, y tú, el primero, has sellado con tu martirio el amor. En Judea y Samaria al principio predicaste, después a España llegaste, el Espíritu por guía, y la verdad has plantado donde reinaba el error. Salmo 115. Acción de gracias en el templo. Antífona. Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y empezó a sentir terror y angustia. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y empezó a sentir terror y angustia. Salmo 125. Dios, alegría y esperanza nuestra. Antífona. Entonces les dijo, velad y orad, para no caer en la tentación. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces les dijo, velad y orad, para no caer en la tentación.
Efesios 1, 3 al 10. El Dios Salvador. Antífona. El rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia e hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia e hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Lectura breve de la carta a los Efesios. Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Responsorio breve. Contad a los pueblos la gloria del Señor. Contad a los pueblos la gloria del Señor. Sus maravillas a todas las naciones. La gloria del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Contad a los pueblos la gloria del Señor. Cántico evangélico. Antífona. Oh glorioso apóstol Santiago, elegido entre los primeros, tú fuiste el primero entre los apóstoles en beber el cáliz del Señor. Oh feliz pueblo de España, protegido por un tal patrono, por ti el poderoso ha hecho obras grandes. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oh glorioso apóstol Santiago, elegido entre los primeros, tú fuiste el primero entre los apóstoles en beber el cáliz del Señor. Oh feliz pueblo de España, protegido por un tal patrono, por ti el poderoso ha hecho obras grandes. Aleluya. Preces. Hermanos, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, oremos al Padre por su pueblo santo diciendo: Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Padre Santo, que quisiste que tu Hijo resucitado de entre los muertos se manifestara en primer lugar a los apóstoles, haz que también nosotros seamos testigos de Cristo hasta los confines del mundo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Padre Santo, que enviaste a tu Hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres, haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Tú, que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra, danos también a nosotros sembrar tu semilla con nuestro trabajo, para que, alegres, demos fruto con nuestra perseverancia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Tú, que enviaste a tu Hijo para que reconciliara el mundo contigo, haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Tú, que has sentado a tu Hijo a tu derecha en el cielo, admite a los difuntos en tu reino de felicidad. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Terminemos nuestra oración con las palabras que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago, haz que por su martirio sea fortalecida tu iglesia y por su patrocinio España se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor.